Bueno, el día de hoy, gracias a Dios, estamos en la etapa que hace días venimos esperando, ¿verdad? Como les habíamos contado, ya había quedado listo nuestro Honda Civic All-Wheel Drive. Y bueno, estamos en el dinamómetro, en Nitro DynoZone, que es un Dynojet 2020, ¿verdad? Ya les hemos comentado un poco de este proyecto, sabemos que es tracción en las cuatro, sin embargo, para el día de hoy quitamos la barra y vamos a medir tracción delantera nada más. Este dinamómetro, pues de momento está solo para tracción delantera o trasera. Lo van a hacer tracción en las cuatro, pero no lo han hecho. Entonces, bueno, tomamos la decisión de venir aquí, quitamos la barra, podemos hacer el ajuste igual de todas maneras. Y bueno, como les decimos, tenemos días de estar esperando, bueno, meses más bien, en realidad prácticamente un año de estar esperando esta etapa en nuestro proyecto. No sabemos cuántos números nos va a dar, esperemos que dé buenos resultados, ¿verdad? Sí sabemos que es un proyecto que se va a manejar en dos etapas. Esta es la primera etapa. Esperamos sacar un caballaje bueno, pero no tan alto para empezar a poner y probar el proyecto en pista. Dios primero que todo salga bien. Y bueno, ahorita cuando empezamos a trabajar les vamos a estar enseñando como siempre. Bueno, estamos aquí teniendo un mundo de problemas, lamentablemente. No es nada. El primer problema que encontramos, nos empezó a caer la presión de combustible, estaban 50 y subía, después empezó y cayó 40 y empezó a bajar a 30 cuando cargamos. Ahora claro Encontramos que que. tenía esta partícula de hierro en el regulador, no sabemos por qué, pero bueno, probablemente ese es el fallo, el regulador. También el sensor de posición de árbol nos está fallando. Probablemente se dañó, pero estaba trabajando bien también. Entonces, bueno, vamos a ver si encontramos ese problema. Y el tercer problema que tenemos es con respecto a al regulador de libras. Nos estaba haciendo unos picos de voz muy altos. De hecho, se tiraba protección de una vez, hacía 35 PSI. Empezamos a revisar, probamos, desconectamos el regulador de libras. Lo conectamos directo al sistema y cargó 12.5 libras, que son las libras de la Westgate. Entonces, bueno, vamos a tratar de corregir los problemas, por lo menos lo que es el regulador, parece que ya. Vamos a ver si podemos corregir lo del sensor y ver qué hacemos con una de las libras. Entonces, bueno, ya les contamos. Guerra al Honda, logramos por dicha y gracias a Dios corregir el problema de la presión de gasolina. Era la basura que encontramos ahí. Por dicha, el sensor que nos estaba fallando en ese momento estaba trabajando bien. No sabemos por qué estaba fallando, pero bueno, trabajó bien un pase. Aquí logramos hacer unos logs, ya casi les enseñamos. Y bueno, logramos en este pase de prueba 516 caballos a 7200 con 382 de torque, pero vemos que la gráfica todavía se ve bastante sucia. Cuando eso pasa es porque las mezclas todavía no están bien. Sabemos que este proyecto es totalmente nuevo, de cero, ¿verdad? No tenía ningún ajuste y empezamos con el problema del regulador que nos estaba fallando. Obviamente las mezclas estaban súper perdidas, ya las corregimos, estamos trabajando en el mapa, ya le hicimos unas correcciones basándonos en el log que estábamos haciendo. Y bueno, vamos a ver aquí si podemos ver el log. Dice que este pase fue con 14.41 PSI. Vamos a probar la camarita aquí, señales de cerca.
Aquí podemos ver 14.41 PSI a 7500 revoluciones. Como vimos con la mezcla de gasolina perdida, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando en el mapa. Vamos a tratar de resolver el problema de bus porque de momento no hemos podido cargar más de 14 libras. Si activamos el sistema bus, que es este por CO2 que les habíamos contado, nos carga 35 libras y no queremos utilizar tantas libras el día de hoy, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya resolvimos un problema. El sensor de momento está trabajando. Vamos a trabajar con las libras que tenemos de momento para ajustar la gasolina. Y si logramos subir bus, a ver si mejoramos el caballaje. Pero bueno, de momento vamos bien, por lo menos. Vamos a ver el log. Dice que 14.8 libras. Por ahí más o menos. Y vemos 549 caballos con 391 libras de torque. Bueno, no hemos podido subir libras. Por dicha y gracias a Dios logramos corregir el problema de gasolina, logramos corregir el problema del sensor. Vamos a ver si podemos de alguna forma subir las libras, ¿verdad? Pero bueno, de momento muy contento, la verdad. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver si logramos hacer una solución de momento, ¿verdad? Vamos a instalar una llave manual. Tenemos que cambiar el sistema que andábamos para ver si podemos subirle más libras y mejorar el caballaje. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, ahorita ya sentados con más calma, con un poco más de paciencia, ¿verdad? Estábamos analizando algunos data logs de los pases que tuvimos en el dinamómetro. Entonces, bueno, queremos incluir esto en el video que estamos editando para nuestro canal, ¿verdad? Creo que es una parte, pues, importante, ya que sabemos que tuvimos un fallo por el cual no pudimos aumentar más caballos, pero la verdad que pues estamos contentos. Tenemos que resolver el problema, buscar qué es y terminar como se debe de ser, ¿verdad? Aquí, bueno, vamos a enseñarles una parte aquí. Aquí tenemos el gráfico cuando el carro dio 549.69 caballos. Vemos que la línea en el gráfico va bastante pareja. Aquí ya habíamos trabajado un poco lo que fue
combustible, ¿verdad? Y otras cosas. Y aquí tenemos, que es lo que estamos analizando, el gráfico del log de ese pase, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí podemos ver pase de 550 caballos a 7600 revoluciones, TPS 100%, 18 grados de timing, 14.6 libras, que es más o menos el promedio, ¿verdad? En el pase completo, y podemos ver 14, 14.45, 14.61, pero bueno, viéndolo ahí, vemos un AFR de 10, 9, 11, 3, 11, 100, un promedio ahí. Vemos que si subimos al final es que se enriquece un poquito, pero en promedio de 11.2, 11.3. Y bueno, en ese gráfico del pase de 549, el carro estaba trabajando bien, no estaba teniendo ningún problema. Incluso vemos que el sensor de O2 iba marcando perfecto hasta prácticamente las 8000 y resto revoluciones. Pero entonces llegamos al pero. Tenemos el gráfico del pase de 692 caballos. Vamos a buscarlo, lo vamos a abrir y ya les vamos a enseñar para que ustedes vean qué fue lo que nos pasó, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los dos abiertos. Ok, tenemos el gráfico del dinamómetro. Podemos ver que hubieron un pase de 671, un pase de 692, 495 torque en este pase. Vemos que la curva, el VTEC lo tenemos a 4200. Vemos aquí la curva viene bastante perfecta, un pequeño brinquito muy mínimo donde abre VTEC. La curva va perfecta hasta que llega a un rango de 6000 y resto, el carro pues hace el fallo que estaba haciendo. Aún así, vemos que ya después la línea al final continúa y marca el caballaje 692, que en realidad fue un excelente, la verdad es un excelente caballaje para el rango de libras con el que estamos trabajando. Entonces bueno, vamos ahora sí al gráfico del data log. Este pase fue a 22 libras en promedio. Vemos que si subimos más bien baja 21, 20, 21, pero bueno, el promedio fue de 21-22 libras. Pero aquí vemos un pequeño detalle. Aquí es donde empezamos a tener los problemas. Perdimos una señal, incluso el AFR, vemos que lo perdemos. Ahí va marcando bien, vemos que a 5000 va marcando bien. A 5200 todavía, 5700. Ahí más o menos, donde él ya llevaba 22 libras, empieza de nuevo a bajar el AFR. Y ahí exactamente en las revoluciones que siguen, lo perdemos y cae a cero. Y es donde empezamos a tener los problemas en el gráfico. Vemos que es a 6000 y algo, donde empezaron los picos. Vemos aquí 6293, que fue exactamente donde tuvimos el fallo en la gráfica del dinamómetro y el fallo en el carro. 21.83 PSI. Este tiro giramos a 8300. Aquí podemos ver que el gráfico 8000 casi ya iba dando el caballaje, 692, 7700. Pero bueno, creo que por eso son tan importantes los data logs, ¿verdad? Tenemos la información de por qué no podemos aumentar más. Y ahora pues toca trabajar, ¿verdad?, en esto. Averiguar qué fue lo que pasó, qué es lo que está causando el fallo y resolverlo. Pero bueno, así son los proyectos, creo yo. Y de no, no queda de otra. Entonces bueno, vamos a seguir analizando y buscando para resolver el problema. Y para terminar con el video, ¿verdad?, para el canal. Bueno, lamentablemente pues no pudimos terminar el trabajo el día de hoy en el dinamómetro. En realidad no conseguimos números malos. Al final logramos conseguir 692.88 con 495 libras de torque. Sin embargo,
fue con un fallo, fue con un problema. Sabemos que fue con pocas libras, en realidad íbamos apenas por 22 libras. Muy importante, el motor está aguantando muy bien, está trabajando muy bien. Sin embargo, no es el número que queríamos conseguir de momento. No estamos tampoco tan largo, pero tenemos que corregir un problema. Vamos a abrir aquí para enseñarles un log del último pase. Corregimos más bien muchos problemas. Como les hemos dicho antes, es un carro pues total y completamente nuevo, ¿verdad? Es la primera vez que se prueba. Entonces, bueno, ahora a trabajar, corregir esos detalles, corregir esos problemas. Pero bueno, creo que vamos por buen camino. Vamos a abrir aquí el último datalog para que ustedes lo vean. Dice ok. Ya se está descargando. Ok. Aquí podemos ver que tenemos un problema de comunicación. Pensamos que algo tal vez pasó en el sistema eléctrico. Vamos a revisarlo muy a fondo, que es lo que nos está dando principalmente el problema. Vamos a quitar esta línea aquí. Esta tampoco la ocupamos, esta tampoco la ocupamos. Y aquí podemos ver donde él va subiendo RPMs. Cuando va por más o menos 6000 y algo, se nos cae el sensor O2, perdemos la señal por completo y vemos que ahí va marcando. Si lo pasamos para aquí más adelante, vemos que ahí quedó en cero. Entonces, bueno, lamentablemente, como les decimos, no pudimos pues terminar el trabajo como queríamos, pero bueno, la verdad que bueno, vamos a ver las libras. Este pase íbamos a 21.26, 21.55, bueno, 21, 22 libras promedio, más o menos, 692 caballos. Creo que es un número bueno para los problemas que estamos teniendo con el carro. Lamentablemente así son los proyectos, un proyecto nuevo totalmente de cero. Entonces bueno, ahora no queda más que corregirlo. Dios primero, ya sabemos en qué hay que trabajar y a ver si pronto ponemos esos números en la pista también, a ver cómo nos va. Y bueno, creo que eso sería todo por esta. Esperamos verlos de nuevo con nuestro proyecto, nuestro Honda All Wheel Drive. Y bueno, como decimos siempre, ¿verdad? Solo bueno.